Muy buenas tardes. El día de hoy daremos el parte médico del comportamiento del COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctor Isaac. Gracias, secretario. Buenas tardes. En esta fase de la epidemia, personal del sector salud estatal aplicará pruebas para detectar coronavirus en lugares determinados y estratégicos con el objetivo de preparar un retorno seguro a diversas actividades. La norma de la Federación marca que se deben realizar pruebas al 10% de los pacientes sintomáticos sospechosos. Y en Yucatán, hemos duplicado ese porcentaje hasta en un 20%. Este aumento del número de pruebas implicará, por tanto, un mayor número de casos confirmados que se reflejará en los partes médicos. Esta mayor vigilancia permitirá cortar cadenas de contagio. El parte médico de este jueves 11 de junio informamos que se detectaron 58 nuevos contagios de coronavirus, 35 en Mérida, 4 en Canacín, 3 en Tizimín, 2 en Chemash, Humán y Valladolid, 1 en Aquil, Cacalchen, Junucmá, Maní, Mashcanú, Opichén, Progreso, Samajil y Tecash, y un foráneo. En total ya son 2.357 casos positivos, 18 de los cuales son de otro país u otro estado. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 6 fallecimientos. Mujer de 59 años de edad, originaria residente de Maní, con antecedentes médicos de hipertensión y diabetes. La paciente convivía con un contacto, el cual hasta el momento se reporta sin síntomas. Hombre de 62 años de Mérida, sin antecedentes de enfermedades, convivía con un contacto, el cual se reporta sin síntomas. Hombre de 65 años, originario de Yucatán y residente de Solidaridad, Quintana Roo, sin antecedentes de enfermedades, vivía con una persona la cual no reporta síntomas. Un hombre de 68 años de Acanqué, con antecedentes de asma, ninguno de sus contactos reporta síntomas. Un hombre de 74 años de Mérida, con hipertensión, obesidad y enfermedad cardíaca, ninguno de sus contactos reporta síntomas. En total, son 282 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los 2.357 casos confirmados, 1.834 ya se recuperaron. No presentan síntomas ni pueden contagiar. 80 están estables, aislados, monitoreados constantemente por personal médico de la Secretaría de Salud de Yucatán. Presentan síntomas leves. 161 de los casos confirmados están hospitalizados y en aislamiento total. El rango de edad de los confirmados es de un mes a 94 años. Este es el parte médico hasta el día de hoy, secretario. Estos son los indicadores del semáforo estatal de Yucatán este jueves 11 de junio. Porcentaje de ocupación de cuidados intensivos total del 20%. Porcentaje de ocupación de camas de hospitalización total es del 39%. El incremento en admisiones hospitalarias de la semana con respecto a la anterior está en color naranja. El ritmo de contagiosidad del coronavirus está en amarillo. La positividad de los casos es del 39.7%. El semáforo estatal continúa en color naranja. La reapertura se mantiene en la ola 1. Muchas gracias.